25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. En el Martirologio Romano dice: cuando en la ciudad de Nazaret el ángel del Señor hizo el anuncio a María, he aquí, concebirás y darás a luz a un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Y María, respondiendo, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así logra la plenitud de los tiempos, el que era antes de los siglos, el unigénito Hijo de Dios, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo y se hizo hombre. La fiesta de la Anunciación del Señor es una de las más antiguas de la Iglesia. En ella se conmemora la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, 9 meses antes de su nacimiento. Esta fiesta tuvo diversas denominaciones tradicionales: Anunciación del Señor, Fiesta de la Encarnación, Inicio de la Redención, Anunciación de la Santísima Virgen María. Con esta última fue celebrada desde tiempo inmemorial hasta la Reforma de 1970, en que se llama Anunciación del Señor. La solemnidad de la Anunciación del Señor nos narra el encuentro maravilloso entre Dios y el hombre, representando en María que acepta la voluntad del Señor. El Creador, con este acto, nos invita a colaborar en la transformación de la sociedad, pues él mismo sabe que la derrota inicial del hombre no podía ser duradera. La fidelidad de Dios en el momento de la Anunciación del Señor viene a transformar o reconstruir a la sociedad y lo seguirá realizando cuantas veces sea necesario mediante su amor infinito. En el relato de los orígenes, narrado sobre todo en el libro del Génesis, la primera pareja, Adán y Eva, aunque escuchando a Dios, también escuchó con agrado al tentador y sin preguntas aclaratorias se dejó engañar. Ahora, la generación de María, que corresponde al tiempo del Nuevo Testamento, escucha a Dios y, clarificando sus dudas, evita seguir los pasos de la primera generación.